Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo de nuestro canal. Hola. Hola mis consentidas, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidas a un nuevo video de este nuestro canal. El día de hoy les traigo el video, ese video del mes que a mí en lo personal me gusta mucho, que es abriendo mi suscripción. Solo que este mes solo tenemos dos suscripciones que son BoxyCharm y Macy's Beauty Box. El próximo mes creo que solo voy a tener BoxyCharm porque ya cancelé Macy's y ando investigando para probar otras suscripciones para ustedes. Pero bueno, antes de continuar con el video, te invito a que si eres nueva por aquí y acabas de pasar de casualidad en el canal, dale click al botón de suscribirte y a la vez ándate a este link que va a aparecer por aquí y participa en el hermosísimo sorteo que les tengo, donde se ganarán paletas, brochas, labiales y otras cositas más para que ustedes aumenten su colección de maquillaje. También activa la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. No te olvides de regalarme un like a este video, pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas para que la comunidad de mis consentidas siga creciendo. Si te gusta el maquillaje que estás viendo aquí, creo que ya viste este video, y si no, pues ándate a la cajita de descripción que es hecho con la paleta de Violet Boss. Y si quieres ver cómo lo realicé, pues solamente anda el link o busca en la cajita de descripción el link. Y sin más conversación, vamos a ver los que nos trajo la suscripción. Para empezar, voy a abrir la caja de suscripción que se llama Macy's Beauty Box. Por esta suscripción se paga un valor de $15 al mes. Y llegan 5 productos en tamaño pequeño para probar. Algo que me gusta mucho de esta suscripción es la calidad de los productos que vienen. Son todos realmente de alta gama y productos conocidos. Me llama mucho la atención porque hasta el día de hoy, creo que esta es la cuarta o quinta caja de suscripción que probé y la amé. Solo que la cancelé simplemente para probar otras nuevas suscripciones. Me gusta mucho porque viene con el panfleto, con la explicación de todos los productos que vienen adentro. Y siempre, siempre, siempre nos regalan una tarjeta de regalo de $5 para ocuparlo en Macy's en el área de beauty. Y lo puedo utilizar por internet. Es más, yo siempre los he utilizado, no los he echado a perder. Imagínense, si se paga 15 y me devuelven 5, simplemente estoy pagando $10 por esta suscripción. Y me gusta bastantísimo cada una de sus cosmetiqueras que viene aquí. Me encanta bastante. Ok, vamos a ver lo que nos trajo. En primer lugar, pues la cosmetiquera que se llama Believe in Your Selfie. Cree en tu selfie, dice aquí. Y me gusta también la manera en que vienen los productos. Siempre vienen bien empaquetaditos aquí. Yo lo saco, ay, estoy enamoradita de las bolsas que vienen aquí. Ok, así luce y vamos a ver lo que nos trae. En primer lugar nos trae de esa marca Philosophy, esta que está aquí, que ya voy a ver qué es. Es un A-Face Power Treatment que dice que rellena y reafirma todo lo que es en los áreas de los ojos. Y en el mercado el tamaño regular tiene un valor de $68. Philosophy es una marca que es un poquito costosa pero muy buena. A mí me llegó creo el mes pasado un limpiador facial que lo amo bastante. Me amo el producto más no el precio. Y viene esta mini talla que está aquí, lo voy a estar probando. Justamente por eso es que me gusta esta suscripción, porque me vienen muy muy buenos productos. De la marca It Cosmetics, que es esta que está aquí, me viene un cleanser. Ajá, New Confidence in a Cleanser. Dice que es un serum limpiador. La marca It Cosmetics me gusta bastante porque se preocupa bastante por lo que es el cuidado de la piel, sobre todo para pieles maduras. Cuando uno utiliza su base, a la vez está poniendo un tratamiento antiarruga en la piel y eso es muy bueno. Estoy por comprar una base de ellos que se llama No Lines, algo así. Yo la voy a comprar, o sea, no la he comprado porque quiero ir directamente a la tienda para dar con mi tono, y una vez que la pruebe les estaré haciendo reseña,
porque creo que esa base es súper recomendada, no solo para pieles maduras, sino también para pieles secas. Si tú eres piel madura y a la vez tienes piel seca, dicen que esta base es un milagro. Totalmente milagrosa. Yo la voy a comprar y estaré avisándole. Ok, este producto de It Cosmetics tiene un valor de $28 en su tamaño regular. Y ve, es un limpiador antiedad. Creo que si me va muy bien, sí compraría el tamaño regular porque vale pues $28. De la marca Dior viene esta tarjetita que está aquí, que es un sample de 3 glosses que están aquí. Vienen 3 y su cepillito correspondiente. Ahora, este no lo voy a abrir porque sería un desperdicio. A mí realmente los gloss es algo que no me gusta. Prefiero ponerlo en el sorteo, este sample que está aquí. Porque vuelvo y repito, yo no soy muy amante a los gloss. Y pues, otra persona, aquí tienen como 3 o 4 puestas, por decir así, y viene muy bien para ponerlo como parte del sorteo que está rodando ahorita en el canal. De la marca Tony Moly, que esa de belleza coreana, me viene una mascarilla que se llama Unreal. Esta tiene un valor de $3 y son súper económicas y son muy buenísimas. Yo he probado algunas que me han venido en las suscripciones y esta dice que vitaliza la piel, está hecho a base de rosa. Algo que me gusta mucho de estas máscaras, de estas mascarillas de Tony Moly, que no se enjuagan, entonces todo ese producto se queda absorbiendo en la piel y me encanta. El siguiente producto es un pequeño lápiz que se llama Tear Fade Away, a Highlight. Según estuve leyendo, esto es puede ser utilizado en el hueso de la ceja, en el inner corner. Y esto va a ser como un iluminador que eleve la mirada y destaque esos puntos a iluminar de nuestros ojos. Nunca había visto este producto en Tarte. Tiene un valor de $20 en el tamaño regular. Bueno, yo estaré probando este producto más adelante y les estaré diciendo en mis redes sociales qué tal me fue. Y lo último que me llegó de la marca Coach es un sample de perfume. Y este que está aquí dice que es un perfume floral. En el tamaño regular tiene un valor de $58. Y vamos a ver si no huele. Tiene un olor bien, bien floral, la verdad. Huele súper rico estos perfumes. Qué rico, qué rico este perfume que está aquí. Bueno, este fue el último producto. Me gustó bastante este mes, este último mes que agarré de la suscripción de Macy's. Me gustó el limpiador It Cosmetics, lo de Philosophy. Lo de los ojos está hermosísimo, pero vamos a continuación a ver qué nos trajo BoxyCharm. Aquí está BoxyCharm y ustedes saben que por esta suscripción se paga $21 al mes. Pero lo mágico de esta suscripción es que todos sus productos son de tamaño original. Eso es la magia de esta suscripción y que cada mes nos preguntamos cómo le hace para hacernos llegar productos de tamaño original pagando tan solo $21. Bueno, aquí está la cajita y siempre nos viene con una pequeña postal donde nos dice el precio de cada producto e incluso algunos tips para poderlo utilizar. Este mes, a diferencia de otro mes, no hay tutorial ni reseña con los productos de BoxyCharm, pero sí les estaré diciendo qué tal son. En primer lugar, de la marca Ofra nos viene 2 cosas. En primer lugar nos viene un rubor que nos dice aquí que es un blush. Nos viene un rubor y este es el tono. Y no solamente nos manda esta vez el rubor que tiene un valor de $12 en el mercado, sino que también nos envía una C palette, que es una pop-out palette en mini, que tiene un valor de $19. Ustedes saben que esta sí palette es justamente para poner aquellas sombras sueltas o individuales que uno compra. Y pues lo que hace uno es cogerla individual y ponerla, y esa es una muy buena forma de enviar los productos. Vamos a ver qué tal es la pigmentación del rubor.
No es el rubor que yo utilizaría realmente, pero está simpático. De la marca Vintage Cosmetics nos vino este lápiz en negro que dice que se llama Smokey Eye Pencil en el tono Jet Black. Vamos a ver qué tan cremoso es. ¡Oh, qué cremosísimo se siente! Yo utilizo el Lasting Drama de Maybelline. Es buenísimo ese lápiz, es a prueba de agua. Amo, amo mucho ese lápiz de Maybelline. Y miren, este está súper bonito. Y sí, sí está bien negrito. De la marca Crown Pro. No me vino lo que nunca es suficiente para tener. Siempre queremos tener más y más brochas. Y nos vino un set de brochas. Déjenme ver qué me dice aquí. Ok, nos viene un set de brochas. Dice que es Contour Trio. Wow, este está muy bonito. Este es para poner, por decir así, iluminador en esas áreas pequeñas. Este también. Y este dice que es para poner todo en su lugar. O sea, para como difuminar. Oh, qué suavecitas están. Me gusta mucho lo que es el tono. Ahora, viéndolas así, más bien se me parecen a las brochas de Wet n Wild. Déjenme ver si tengo una. En vez de ver que se me parezcan a las de Crown, parece que fueran las de Wet n Wild. Esta es una de Wet n Wild, también tiene esta manijita aquí. Y pues este set de brocha tiene un valor de $30. El juego de 3 está bonito. Pero vuelvo y repito que su modelo, su color y todo, más bien se me parecen a las brochas de Wet n Wild. Pero están lindas y vienen bien para lo que es mi colección de brochas. De la marca Pure Cosmetics me vino esto que está aquí, que me pareció súper interesante. Tiene un valor de $17 en el mercado. Y este es un lid plumping y exfoliador. Es un plumping, o sea que es de esos que hacen ver los labios más gruesitos. Pero lo que me llamó la atención es que a la vez es exfoliador. ¡Qué rico huele! Y miren, viene en este formato retráctil, por decir así. Me gustó bastante porque hago las dos cosas a la vez. Defolio mis labios y a la vez le doy un poquito como de bálsamo labial. Y al mismo tiempo va a darme ese efecto de labios hinchaditos, que es lo mismo que logra los productos de Too Faced. Y este me gustó bastante, voy a estarlo probando. Para lo último dejé este producto que está aquí, que es de la marca CoverSX. Tiene un valor de $28. Ahora aquí dice que esto es algo como es multiuso, puede utilizar en el crease, puede ser para darle un booster de color a los labios. Está creado para todo tipo de piel, pero al ver esto se me asemeja mucho a esos productos que sacó Stila y que también después Colourpop le copió, que es esas sombras metálicas en barra o glitter metálico. Y me gustó bastante, el color está divino, miren, tiene un hermosísimo color. Déjenme ponerlo un poco aquí en mi maquillaje a ver qué tal. Y fue así que mi maquillaje dio otro giro inesperado. Está, wow, está hermosísimo realmente este producto que está aquí. Me gustó bastante. Bueno, tiene un valor de $28 y CoverSX tiene muy, pero muy buenos productos. Me gustó bastante. Y pues esto fue lo que me trajeron mis dos suscripciones. He de confesar que en BoxyCharm este no fue uno de mis meses favoritos. Pero este producto que acabo de poner en mis párpados está hermosísimo. Y tiene un valor de $28, que dice que solamente pagué por este producto. El resto me vino de bono gratis. Entonces vale la pena pues BoxyCharm. Esas fueron las dos suscripciones que me trajo el mes de febrero. No sé si el próximo mes ya tenga otras suscripciones o solamente les presente BoxyCharm. Realmente no lo sé. Pero por lo pronto estas fueron las del mes de febrero. Entonces, no te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó el video. Anda y participa en el sorteo si aún no lo has hecho. Y pues bueno, mis consentidas, conmigo hasta el próximo video. Y yo me despido de ti deseándote todo, pero toditito lo mejor del mundo. Pero conmigo hasta la próxima y un beso muy, muy grande. Bye, mis consentidas.